Mape Sport TV. Ah, bien, creo que realmente el paso por media fue muy lindo para mí en mi carrera y para mi familia en esta ciudad, que realmente nos atendió excelente en ese año, desde ya que Arturo, Mauricio, bueno, la gente que estaba acá, José Manuel, todos, que hemos compartido ese año, muy agradecido, así que muy contento de volver. Hacía mucho que no venía, a pesar de que estaba cerca, pero bueno, realmente después nos fue bien acá en Atlante, hemos conseguido dos títulos, uno en el torneo local y la Conca Champions, así que la verdad contento por la carrera. Todavía nos falta el ritmo, estamos muy cargados. Ayer hicimos otro partido amistoso, trabajamos en doble turno antes de ayer también. Pero bueno, fue un lindo partido, veo que está bien el equipo local también, con un poco más de ritmo y con jugadores muy interesantes, y Casartelli, que hacía tiempo que no lo veía, pero que sigue haciendo goles. Y un lindo estadio, y la verdad que me gustaría conocer la ciudad también, pero no tenemos tiempo. Iniciando los trabajos bien, a doble turno, trabajando bien, y esperando solamente llegar en óptimas condiciones, tanto físicas como futbolísticas, para el inicio del torneo, ¿no? No, siempre es importante hacer esta serie de partidos, porque uno va recorriendo lo que uno necesita para llegar futbolísticamente bien, y los partidos así, contra equipos que te pueden dar una pauta de cómo estás en el momento de iniciar, o a mediados ya de una pretemporada, ¿no?